Evening, number one Huskies, Mr. Johnson here with my friend Anita. We are going to be reading a book for you tonight for this Thursday evening. Anita received over 200 points of her AR goal. She's going to be reading a Spanish book for us tonight, Puedo Jugar Yo También by Mo Williams. All right, Anita. Puedo Jugar Yo También. Puedo jugar yo también. Cerdita, vamos a jugar a la pelota. Sí, me encanta jugar a la pelota con mis amigos. Yo la tiro, yo la agarro. Perdón, ¿puedo jugar yo también? ¿No quieren jugar conmigo? No es eso. Sí queremos jugar contigo. Pero... jugamos a agarrar la pelota. Con los brazos. ¿Y eso qué? Que tú no tienes brazos. ¿Que yo no tengo brazos? Ah. Ja, ja, ju, ju. Ja, ja, ju, ju. Ja, ja. Ya sé que no tengo brazos. Soy una serpiente. Eres una serpiente muy graciosa. ¿Pero puedo una serpiente jugar a la pelota? No lo sé. Pero puedo intentarlo. Genial. Yo tiraré la pelota. Intenta agarrarla. Ahí va la pelota. Lo siento. No importa. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno. Lo volveré a intentar. Ahora lo intento yo. Esto no funciona. Necesitamos otra idea. Sí. A lo mejor necesitamos más pelotas. Más pelotas. ¿Más pelotas? Ay, no. Necesitamos todavía más pelotas. Quizás. Esperen. Lo hemos intentado. Pero soy una serpiente. Una serpiente que no puede jugar a la pelota. ¡No! Tú eres nuestro amigo. Todos vamos a jugar la pelota. ¿Cómo? Tengo una idea. Me encanta jugar a la pelota con mis amigos. ¡Fiu! The end. Can you tell us what that was about? It was about that the serpent realized that he can't play ball, so the pig really wanted him to play, so they got an idea. What was their idea? They wanted everybody to play, so they just decided to play something else. Okay, wonderful. Great book. Thank you.